Celeste Pico es una niña de barrio Alberdi de 10 años que padece parálisis cerebral. Desde los primeros meses de este año, tuvo la confirmación desde China de que podía recibir un tratamiento con células madres. Hacía falta dinero. La comunidad es la que más colaboró. Hoy partió desde Córdoba hacia el lejano país. Aquí estamos todos juntos con mi familia, con amigos, dándonos la despedida y bueno, deseándonos lo mejor de las suertes. ¿Cuándo van a llegar a China y cuándo comienza el tratamiento para Celeste? Llegamos el domingo y el lunes empieza el tratamiento. ¿Ya más o menos sabés de qué se trata el tratamiento? Sí, ya estamos todos muy informados, digamos, acerca de este tratamiento, así que bueno, vamos con la mejor de la fe para que esta niña absorba todas esas células. Uno de los que más colaboró fue el Instituto Parroquial San José de Barrio Alberdi. Celeste estará un mes en China y cuando vuelva, la ayuda deberá seguir. Los papás desde ya agradecen. Celeste tiene que hacer una rehabilitación intensiva, que bueno, que aquí en Córdoba no sé si la vamos a poder hacer, pero estamos averiguando, también estamos averiguando en Buenos Aires, en diferentes lugares para poder hacer esta intensiva rehabilitación que necesita el después. Con un proyecto del colegio de Junior Achievement, bueno, estamos en manos a la obra e hicimos, bueno, campañas llamativas en el centro y juntamos una, o sea, llevamos una a distintos puntos para poder recaudar fondos y ayudar con un poquito, ayudarla a Celeste. ¿Van a seguir haciéndolo cuando vuelva Celeste? Sí, vamos a seguir ayudándola de la manera que sea y para que ella siga con su tratamiento. Somos un montón de tías, malas tías, potizas, así que ya son todos basualdo pico ya. Quiero agradecerle a todos porque sin toda la gente no hubiera sido esto posible, así que bueno, agradecerle todo por el aporte que ha hecho y bueno, esto es el resultado de todo esto.